Buenas tardes, Solares. La semana pasada vimos el unboxing que nos trajo Alejandro de la batería LG Chem con su cabinet y os tenía prometido para esta semana un unboxing para el SK5000 de Solax. Pues bien, vamos a verlo. Bien, pues ya está listo para hacer el unboxing. Me ha costado moverlo bastante, lo he tenido que poner en una esta de ruedas porque esto pesa mucho y tiene mucho volumen y me ha costado moverlo solo. Os recomiendo siempre que lo mováis entre dos personas porque si no es un lío. Bueno, vamos abriendo. Bueno, pues ya se ve el manual. Muy bien. Bueno, lo primero que vemos aquí es el manual. Está bastante bien empacado y por lo que veo con su acolchado aquí y todo, muy bien, muy bien. Bien empacado porque además con lo que pesa, la caja viene reforzada con doble aquí, que siempre es interesante. Y tenemos el manual con la garantía. Por un lado. Luego tenemos el soporte de la pared, que es este. Soporte de la pared, perfecto. Sólido para aguantar el peso que tiene. Y es mucho más amplio que el de Bosch. Seguramente por la anchura que tiene el aparato. Veo por aquí el cable. Esto debe ser el cable de la batería, digo yo. Positivo, negativo. Y este es la clavija de batería. Genial. Positivo. Positivo pone aquí. Negativo. Vale. Estos son los terminales que van del inversor a la batería. Con un cable grueso. De todas maneras, luego haremos un repaso en la mesa porque esto lo he tenido que poner en el suelo porque no había manera de subirlo a la mesa. Así es que luego hacemos un repaso en la mesa más tranquilo. El cable. Esto parece una pinza, sí. Esto es la pinza amperimétrica para el meter. Sí, aquí lo pone. Con un extensor, además. Muy bien. Pinza amperimétrica. ¿Qué más tenemos? Esto que es un cable de comunicación. A ver. Un cable de comunicación. Así, de la batería. Del Solax a la batería. Vale, esto debe ser para BMS. Luego lo miramos más tranquilos. Y por último esta bolsa que he cogido de ahí, que trae, por lo que veo, dos conectores VLAN alemanes, un cable que parece de tierra, tacos y tornillos, MC4, un macho para puerto de comunicaciones. Muy bien. Pues esto está bastante completito. Ahora lo que voy a hacer va a ser, cojo esto que es tan grande y lo voy a subir a la mesa y le hacemos un repaso más detallado con la cámara un poco más cerca para verlo en detalle. Ahora lo vemos. Bueno, pues ya lo he sacado y os muestro un poquito cómo es. Este bicho pesa como 28 kilos y mide 60 de alto, 60 de aquí. Y 70. Y luego aquí en un lateral, estos son 16 de fondo. Aquí tenemos en el lateral toda la información referente al serial number del inversor, está el serial del wifi, todos los datos técnicos, advertencias y precauciones. Y luego en la parte de abajo está todo lo que es la conectividad. Está el DC switch, que esto es obligatorio. Según normativa española, y antes de hacer nada, siempre en off. ¿Ok? Dos string, string 1, string 2, conexión LAN, CT, esto es la clamp, la pinza amperimétrica para el meter, y un par de puertos de comunicaciones. Estas son las clavijas que os he mostrado antes, es el grid, la red, la salida red, y esto es la salida de EPS.
que como habéis visto trae dos clavijas. Aquí tenemos el interruptor de batería apagado, encendido, y la antena de wifi, que con esta antena no creo que tenga problemas de cobertura. Y luego tenemos el control de temperatura, la conexión de temperatura y el control de BMS de la batería. Y por último, aquí está el conector de batería. Este es el conector de batería con su positivo y su negativo. Esto es toda la parte de conectividad del Solax. 28 kilos de bicho. Casi nada. Bueno, ahora vamos a mirar en detalle cada uno de los componentes que trae, porque son bastantes y en la caja, pues la verdad es que no había forma de enseñarlo bien, y creo que es mejor hacerlo aquí sobre la mesa. Bueno, pues vamos a repasar, como os he dicho, los componentes. Por cierto, no os he comentado esto. Esto es la botonera de control y configuración, y aquí aparecen todos los datos de tensión, producción, conexión de DC, que luego en los siguientes vídeos los vamos a ver. Pero este es, os digo que no hay más display que este, y lo que os he mostrado antes de abajo. Con lo cual, lo que es mucha botonera no tiene. Bien, como hemos visto antes, trae un manual de usuario con todo acerca de las configuraciones y conectividad del Solax. Está bastante bien porque además sirve para bastantes modelos, no solamente para este. Trae también esta guía de instalación rápida, que está muy bien porque te hace un resumen de todo. Además es amplia, ¿eh? Te hace un resumen de todo, desde el momento que se cuelga a todos los componentes que te vienen en la caja. Cómo realizar las conexiones de AC y de DC, acerca del wifi y la conexión de la tierra y la pinza amperimétrica, la conexión de EPS, toda la circuitería de cómo se hace, la conexión de batería, cómo se debe hacer, y una vista general de las conexiones, ya sea el SU o el TL. También nuestra información de cómo instalar el single meter. Este modelo en sí va con pinza perimétrica, pero si lo deseáis para tener información más completa, también se le puede poner un meter chin, lo admite. O si lo vais a instalar en una trifásica, os viene también cómo instalar el meter de trifásica. Bueno, y después, mira, sí, aquí está. Inverter power on of procedimiento de encendido y apagado. Aquí está, sabía que lo había visto hace un rato. Y este es el procedimiento de encendido y apagado que os viene en este lado. Esto hay que seguirlo para estar seguros de que hay una correcta comunicación de BMS con la batería y que no tenemos problemas con el EPS tampoco, y todo va bien. Y aquí tenéis la guía rápida de configuración. Yo en el siguiente vídeo os haré una breve introducción de todo esto, pero no llegaré a hacerlo completo porque hay cosas que no puedo hacer, porque no hay batería, no hay EPS, pero sí que os daré la configuración básica para el arranque. Pues muy bien, esto la verdad es que está fantástico, lo que es la instalación de guía rápida. Pues me ha gustado, este cacharro está muy bien. Ya lo podían poner en todos los modelos. Y también trae esto, que es la configuración del wifi. Aquí viene cómo configurarlo. Ya sabéis que este lo trae integrado. Algunos consejos para que la comunicación sea buena, toda la configuración del wifi, después cómo registrarse en la página web de Solar para hacer para la monitorización online. Está muy bien. Este, un detalle importante, va con Solar Monitoring. Solax tiene dos portales, Solar Cloud, que es el más moderno, y el Solax Monitoring System, que digamos es el portal primigenio que tenía Solax y que todavía está activo. Y este en concreto está configurado para trabajar con Solar Monitoring. Yo particularmente prefiero el Solar Monitoring porque te da más información tanto en la... tanto por PC en web como en el móvil, pero sí que es cierto que los gráficos, el grafismo de Solar Cloud es más moderno, es más molón. Pero bueno, esto es, va como va.
y también trae el registro de garantía. El registro de garantía es, aunque te trae esta hoja, lo conveniente es que lo hagáis por online. Vais a la página web de Solax y vais a Warranty Registration y lo podéis hacer online, que es mucho más cómodo. Esto lo trae, no sé, me imagino porque ya lo tendrían hecho, pero no creo que nadie use esto ya. Bueno, y volviendo a las piezas que hemos visto antes, vamos a ver un poco más en detalle. Mirad, este es el soporte para colgarlo, que va tal que así en la pared. Y aquí va colocado el Solax encima. Es bastante más grande que el Boss y infinitamente más grande que el pobre Mini. Pero bueno, aquí está. También nos trae el cable de la batería con sus dos conectores. Esto es súper cómodo porque con estos conectores es simplemente enchufarlo y marchando. No hay que andar preparando clavijas ni nada. Enchegas al inversor, enchegas a batería, plug and play, lo cual lo hace muy cómodo. El cable, como veis, es grueso, que aguanta bastantes amperios, o sea que bien, bien. Trae también un cable de conexión de puerto BMS, donde os indica aquí, veis, la parte que va a la batería está indicada y la parte que va al Solax también está indicada con una lengüeta. Además, claramente indica que este cable es solamente para la batería LG. No podéis usarlo para comunicaciones ni para ninguna otra cosa que no sea de BMS a la batería LG. El cable, estos son como 2 metros de cable. La pinza. Trae una pinza perimétrica, que luego veremos más adelante cómo se conecta, que os la voy a mostrar. ¿Veis? Esta es la pinza. Se abre tal que así. Aquí metes el cable de la fase, cierras y de la otra parte a la clavija CT del inversor. Y ya estaría, así de simple. Trae un alargo aquí, por si necesitas más metros, que le puedas meter más metros de cable. Con lo cual es cómodo y sencillo de montar. Esto está genial. Ojalá y vinieran todos así, en vez de con el metal. Y por último, la parte de la tornillería. La tornillería. En este caso hay una pequeña diferencia con otros modelos, que trae dos clavijas. Una clavija que es para el BMS, no, perdona, para el EPS, que es esta clavija que es macho, es para el EPS, y esta es para la salida a la AC de la casa. O sea que trae dos. Sería AC de la casa y EPS. El EPS es un sistema de conmutación por si se va la corriente de la red, pues conmuta y trabaja solo con batería en modo off-grid, lo cual está muy bien, es muy buena idea. Luego trae también, por supuesto, sus conectores MC4, como tiene dos strings, como hemos visto. Como tiene dos strings, pues trae dos positivos y dos negativos. Genial. Un cable para tierra. Ah, no, perdón. Este es el cable de la temperatura. Perdón, perdón. Este es el cable de la temperatura. Esto va enchufado al sensor de temperatura y esto a la batería, para asegurarse que la batería no coge más temperatura de la que debe, sobre todo en carga. Ah, pues muy bien, muy bien, muy bien. Y por último, un conector para los puertos de comunicación, por si queremos enchegar algún gestor de cargas, de gestor de excedentes o algo, o algún aparato periférico, una pinza. Y por último, todo lo que es la tornillería. Tornillos y tacos. Pues muy bien, muy completo. Ya habéis visto que es muy, muy completo. Trae de todo. Y la verdad es que todo de muy buena calidad. Y merece la pena, la verdad. Vale.
Este aparato vale cada euro que piden por él, porque el acabado y todo lo que trae y cómo lo trae está muy bien. Bueno, como habéis visto, es un equipo muy completo, muy bien acabado y que trae todos los accesorios, cables, soportes, tornillería y unos buenos manuales de instrucción. Además, este modelo, a diferencia del resto de modelos X1, lo que tiene es el wifi integrado y también tiene el meter integrado, y esto lo hace mucho más cómodo. Una de las principales ventajas que tiene es que ya trae dimensionada la batería y es enchufar y listo, como habéis visto. Es un buen equipo, realmente vale lo que piden por él, y va con transformador y pesa mucho. Quizás es de las principales ventajas que tiene, pero desde luego es un buen aparato, que al igual que el resto de inversores Solax, pues tiene 10 años de garantía de fabricante. ¿Qué más se puede pedir? Para la semana que viene ya haremos el tercer vídeo, y tal y como os tenía prometido, hablaremos de cómo efectuar la configuración y el arranque. No os lo perdáis. Gracias por el like si os ha gustado, y nos vemos en el próximo.